Ok, bueno, buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta sesión del día de hoy, 19 de septiembre del 2023, de este seminario de estudios interdisciplinarios de ciencia, tecnología e innovación que coordinamos entre el Instituto de Investigaciones Sociales y el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas en Sistemas, ambos el UNAM. El día de hoy tenemos la presentación de Elizabeth Monsiváis de Valle, quien está realizando un doctorado en ciencias sociales con acentuación en comunicación social en el posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuyo título es Procesos de enfrentamiento discursivo en torno al 8M, 8 de marzo, y el feminismo en Twitter. En esta ocasión hemos invitado a Gabriela Suez para comentar el trabajo que presenta Elizabeth Monsiváis, quien está realizando actualmente una estancia de investigación en el IMAS de la UNAM. Y bueno, vamos a iniciar con la presentación. Iniciamos, Elizabeth, con tu presentación y después pasamos a una ronda de comentarios, uno, los comentarios de Gabriela y después venimos con comentarios los que estamos aquí en la sala virtual y después pasaremos a preguntas y respuestas de los colegas que están en línea viéndonos a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. Bueno, muchas gracias y puedes compartir tu presentación y tomar la pantalla. Voy a compartir la presentación. Me dicen si ahí la ven. Listo. Listo, Elizabeth, te vemos. Bien, muchas gracias. Pues antes que nada, agradecerles por la invitación tan generosa a exponer pues avances que tengo hasta el momento en función de la tesis. Me dicen que ya se está compartiendo, ¿verdad? Bien, pues mi interés es, en el que yo inicié mi tema del doctorado es sobre las protestas del 8 de marzo en México. ¿Por qué situación? Porque en el momento en que yo inicio el doctorado, aproximadamente a finales del 18, iniciando el 19, estaba teniendo notoriedad pues los feminicidios ya desde el 2017 y había habido justamente un pico ahí de 2.700 feminicidios, lo cual pues ya estaba generando la indignación de las mujeres y detonando sus protestas, exigiendo mayor castigo para los agresores, sobre todo porque había un alto, quizá lo sigue habiendo, nivel de impunidad de los agresores. Los colectivos de mujeres estaban asumiendo esta capacidad de agencia, de pasar a las calles, a protestar, tener más visibilidad y pues llegar a la agenda pública, y también hubo protestas ya en el 2020. Como parte de los repertorios que estaban usando, además de los medios tradicionales, pues estaba también ya potenciándose el uso del internet. Como les digo, cuando yo inicio el doctorado, pues ni idea teníamos que se venía esta situación de la pandemia, que además fue un momento particular en el 2021, donde yo hago mi recogida de datos, porque estábamos en pleno confinamiento social y se estaba hablando de que no se dieran marchas en el 8 de marzo de ese año para que se quedaran en casa las mujeres. Entonces, la investigación que yo hago iba enfocada también a detectar la identidad de estos movimientos en función del lenguaje que utilizan, del discurso que ellas están manifestando a través de los tweets en la plataforma de Twitter, ahora ya conocida como X. Como podemos ver, algún comentario que puedo adelantar es que las circunstancias de la realidad
fueron muy cambiantes durante el tiempo que duró mi doctorado. La investigación que propuse es de tipo cuantitativa, el diseño no experimental, es transeccional, dado que hacemos una recogida de datos el 8 de marzo de 2021 y otra segunda toma una semana después, como para ver este pico de información y luego ya cómo se diluye la presencia de los tweets de este movimiento al cabo de esta semana. El alcance es correlacional y explicativo de estos procesos identitarios de las mujeres que se reflejan a través del lenguaje. La unidad de análisis son estos tweets que están emitidos en Twitter México respecto a este acontecimiento del 8 de marzo de 2021 y la muestra es por conveniencia. Ahí yo seleccioné hice una selección de palabras clave con las cuales pude recuperar con la ayuda de dos personas, una de ellas parte de mi comité de tesis, el doctor José Reyes Valdés, que él está en el CIMA, en el Centro de Investigación en Matemática Aplicada de la propia universidad. Entonces, un estudiante de él también me ayudaron a construir este módulo de programación que usa la API de Twitter para recuperar este corpus de tweets. La delimitación espacio-temporal pues, fue en el ámbito de la infosfera en Twitter México y la temporalidad, pues este acontecimiento del 8 de marzo de 2021 aclaró que de acuerdo con Pierre Levy, pues es este conjunto de actividades no actualizadas a partir de las dimensiones que se actualizan a partir de las dimensiones de tiempo y espacio, es decir, no necesariamente se suscita todo en ese momento, pero sí se actualiza en el momento en que los usuarios lo están accediendo a la plataforma. También en el sentido de Fernand Braudel, que habla que aunque estos acontecimientos no son como una historia mayor, pues sí son de considerarse porque también cambian el rumbo histórico de las cosas. Inmediatamente yo lo que identifico en el centro de mis inquietudes sobre el tema es que hay violencia, una violencia extrema, como los feminicidios, y que hay esta impunidad de los agresores. Es decir, hay esta confrontación entre lo que después me doy cuenta, pues son las protagonistas, al tener la mirada de mi objeto de estudio situada en el grupo de mujeres, en contraste o en confrontación con el patriarcado, representado por estas instituciones como principalmente la gubernamental, la iglesia, los medios de comunicación, la literatura, también la escuela, ¿no? Entonces se detona esta confrontación y esta indignación social, las protestas, los reclamos a la autoridad, y lo podemos observar en el discurso. Es una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas ante una indolencia, pudiéramos generalizarla en el plano más macro del Estado mexicano y sus instituciones para garantizar la seguridad de las mujeres en lo que se ve como un fenómeno estructural arraigado en las prácticas culturales patriarcales. Entonces, traté de aproximar un análisis de discurso en estas redes sociodigitales. Y algunos de los cuestionamientos era si el tuit pudiera considerarse como un discurso propiamente. Entonces, estos autores como Farrell y Heffer, no sé, creo que lo estoy pronunciando mal, o Richard Rogers, ellos hablan del discurso como esta disciplina interdisciplinaria que, como ustedes deben saber, pues se centra en el estudio de la producción y la circulación y recepción de textos y contenidos. Hago el repaso únicamente como para tratar de ubicar el centro de mi inquietud y de mis intereses de lo que yo quería hacer. Entonces,
en particular en la esfera pública digital, pues explora cómo estas personas utilizan el lenguaje y los medios digitales para participar en estos debates públicos. Recordemos que pues las mujeres históricamente hemos sido relegadas a roles sociales que tienen que ver con el hogar, la casa, y la no participación en los espacios públicos. De Tiu Van Dyk, este crítico, el impulsor del análisis crítico del discurso, recupero esta referencia a los análisis de discurso como un estudio sistemático de interacciones verbales y escritas que ocurren en plataformas, puede ser en línea, con el objetivo de desentrañar pues estas estructuras discursivas y los patrones de comunicación y estrategias retóricas que utilizan pues los actores para construir significados y poder cambiar un contexto específico, lo cual para mí tuvo toda la relación con estas protestas de las mujeres. Tiu Van Dyk también habla pues que se puede estudiar desde la parte lingüística, desde la parte de procesos cognitivos, pero otra dimensión que él menciona y que a mí se me hizo la más interesante es como un fenómeno práctico, social y cultural, un discurso de acción. Y la acción también me hizo mucho sentido porque en el fondo o en la base de la comunicación está este paradigma del interaccionismo simbólico que a mí me interesa mucho y que es columna vertebral de mi investigación. Entonces, este discurso como acción, ¿qué me llevó? Pues que puedo verlo al mismo tiempo como esta dimensión de actos comunicativos de narración y argumentación que están siendo aplicados por la agencia que toman los usuarios del lenguaje, las personas en situaciones reales. Y esta manera activa en que pues se reproducen estas confrontaciones y estos discursos contenciosos que repelen pues formas de dominación. Y encuentro más información o literatura que me habla de las conexiones cultura, comunicación, lenguajes, y ya focalizándome en el lenguaje como la materialización de estos pensamientos que le posibilitan al individuo conectarse con un mundo interior, subjetivo, y relacionarse también con el mundo externo, lo cual me lleva en mi estudio a poder conectar pues estas identidades individuales y cómo se van transformando o son posibles las identidades colectivas de los movimientos. Y como una idea muy central de mi investigación, pues sostengo, y no soy la primera que lo menciona, que el lenguaje pues no es inocente, que es esta materialización de nuestras concepciones que tenemos del mundo y por tanto pues va a reflejar también estas realidades contenciosas y las tensiones que tenemos en esta convivencia en sociedad, que está principalmente pues dominada por esta distribución del poder que algunos autores como Amodio mencionan que en las sociedades latinoamericanas pues son verticales, lo cual nos da que hay quien ejerce el poder y quienes lo obedecemos, las normas del poder. Y como vías de aplicación de esa cultura dominante, de esas ideas dominantes que son impuestas, pues está la forma coercitiva, que puede ser a través de la política o del ejército, o estas maneras más sutiles, que son las persuasivas a través de la utilización justamente de mensajes que transmiten los medios masivos de comunicación o otras instituciones como pues, la iglesia, la escuela, gubernamentales y de distinto ámbito, porque pues el patriarcado está generalizado, ¿no? Está normalizado estas ideas. Por lo tanto, Rossi nos habla de que en la comunicación política está quienes ejercen el poder y las personas que no tenemos acceso a la toma de decisiones
y por tanto podemos ser sujetos de tener protestas o diferencias en cuanto a esas normas que se dictan desde los tomadores de decisiones. Y ahí es donde surgen los movimientos sociales. Entonces, a manera de resumen, pues también la literatura, distintos autores nos hablan de un recorrido de los movimientos sociales desde pues el marxismo y cómo van cambiando los actores, las temáticas, de manera que se va cambiando también las concepciones de estos movimientos sociales que en un inicio podrían ser vistas como individuos irracionales, generadores de conflicto, que están transgrediendo las normas y que lo único que buscan pues es ocupar el lugar del adversario. Y en lo más actual, de los 80s para acá, pues ya se empieza a ver como una categoría de análisis que tiene un enfoque multidimensional que incluye la historia, la agencia, la movilización de recursos, la estructura de oportunidades, valores, pero sobre todo con estos teóricos de la identidad, Alain Touraine, Klaus Hofer y Alberto Melusi, procesos de interacción, y otra vez vuelvo a ver este punto toral como una interacción simbólica que está intercambiando estos significados para encontrar un perfil identitario en contraste con un otro, y este otro pues es el adversario. Es decir, al mismo tiempo que nos unificamos en un sí mismas, que lo podemos ver en los movimientos sociales actuales, pues también se decanta una separación frente al otro, al que quiero confrontar, el caso de el patriarcado. Entonces los movimientos feministas pues tienen en su naturaleza ser contenciosos, porque están contra la norma establecida por el patriarcado, por estos tomadores de decisiones, y nuestra visión como mujeres pues está siendo relegada o excluida también históricamente, replegada su participación, por ejemplo, en esta toma de decisiones que corresponde pues a la esfera política, por asumir roles del hogar, por una concepción también de cuáles son estas características de estos roles, de la mujer sumisa, que pues no habla, que no participa y que solamente le corresponde el cuidar a los hijos, ¿no? Estoy hablando de algo muy histórico que seguramente en la actualidad muchas de las mujeres ya no compartimos. ¿Por qué? Porque ya tenemos estudios, lo comparto a veces con mis alumnas, eso no fue siempre. Tener la escuela es un privilegio. Y creo que también, bueno, la literatura también lo dice, estos movimientos actuales están nutridos por las mujeres jóvenes que están estudiando universitarias. Entonces tenemos que también estos dos momentos de los movimientos sociales, donde en otro momento pues era utilizar los medios tradicionales que podrían ser los escritos, la prensa, la radio, la televisión, y en la época actual, contemporánea, pues el uso de internet y de las redes sociales como lo es Twitter, ahora X, que es donde yo, por fines de delimitación, tengo mi objeto de estudio. Y repasando un poco estas olas feministas que ustedes ya conocen, pues tenemos la primera, donde en el siglo XIX o XX pues estaba la lucha por derechos civiles y políticos de las mujeres, la segunda ola en los 60, 70 por la igualdad de género, texto muy importante, Simone de Beauvoir, El segundo sexo, donde principalmente nos dice que la mujer no se hace, sino que se llega a serlo, es decir, es un constructo social. La tercera ola feminista de los 90 hasta, se extiende hasta la actualidad, que enfatiza la diversidad y la inclusión, la importancia de dar voz a las mujeres que han sido marginadas.
Y bueno, así como un recuento, pues en la actualidad también hay quien considera que ya estamos en esta cuarta ola feminista, donde el uso de redes digitales pues posibilita el ciberactivismo. ¿Qué cabría decir sobre este recorrido que les estaba haciendo? Pues que estamos en un momento en que los movimientos de protestas, principalmente el tema que a mí me interesa, que son los movimientos de mujeres, pues son de tipo cultural o podrían considerarse dentro del ámbito cultural, porque conllevan la construcción de las identidades y de este sentido alternativo que está desafiando los patrones pues policulturales que están dominantes. Y también como reflexión, pues no omito conocer que hay otras realidades y que mi estudio está centrado en una mirada que es muy limitada, y entre más abarco y más me desbordo y a veces no puedo cerrar y mantener el foco de mi tesis, me doy cuenta del amplio espectro de mujeres y de grupos de mujeres que están quedando fuera. Todas aquellas que no están en internet, que no utilizan las nuevas tecnologías, que tienen una condición mucho más limitada en cuanto al reclamo de sus derechos, como pueden ser los grupos de mujeres indígenas, los grupos de mujeres que viven en zonas rurales o incluso en ciudades donde hay estas prácticas del patriarcado de venta de niñas y otras más en otras latitudes también de otros países donde, bueno, se me viene a la mente la mutilación de genitales, etcétera. Entonces, para no desviarme del tema, pues pongo un punto en ese aspecto, pero sí hay otras realidades que no está abordando mi estudio. En estas dimensiones contenciosas de los movimientos sociales, como les había dicho, pues están desde Tili, Melushi, Tarrou, están hablando de estas interacciones mantenidas con las élites, los oponentes, las autoridades, y esta resignificación de marcos de estas realidades que están en conflicto y que están tratando de producir sobre todo un cambio. Entonces, estos marcos de acción colectiva es donde yo me estoy concentrando como una delimitación de mi parcela de estudio, porque estos marcos pues puntúan las injusticias y la inmoralidad de las condiciones sociales, al mismo tiempo que están atribuyendo y señalando muy puntualmente a los antagonistas, a quienes se les atribuye esta culpa, actores concretos, y donde se especifica pues cuál es la acción colectiva que es necesaria para visibilizar todo esto, para nombrarlo y sacarlo a la luz pública. Snow y Benford me dieron una clasificación de marcos de acción colectiva donde están los de diagnóstico, los de pronóstico, los de motivaciones, y un cuarto marco que son la construcción de identidades, donde lo subdividen en protagonistas, antagonistas y audiencia, que es donde por fines de delimitación pues está mi principal interés. Y regreso al tema de los discursos contenciosos. Me interesa el lenguaje que está en esos discursos como forma de materialización de estas realidades sociales, de estas prácticas también sociales, y que al no ser nombradas, pues se quedan invisibilizadas todas estas injusticias que las mujeres vivimos o que se viven de diferente manera, pero quizá al comparar las historias resulta ser que hay afinidades en la mayoría de los casos. Llego a recordar este violentómetro donde el lenguaje tiene polaridad. Es decir, cuando nosotros nos expresamos, casi nunca nos quedamos en un plano neutro.
hacemos énfasis en nuestros sentimientos de lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Y en este violentómetro, pues si vemos la parte inicial donde se empiezan a ver como estas señales, está el lenguaje y luego se va como materializando en prácticas hasta llegar al límite de una práctica ya muy deleznable, que sería el asesinato y en el caso de las mujeres, pues el feminicidio, el eliminar a tu antagonista, que en este caso pues serían las mujeres. Entonces, en el lenguaje natural de estos tweets, yo encuentro estos encuadres de construcción identitaria, contrastiva, contenciosa, estos discursos de protesta, que son muy enmarcados y realzados por los feminismos para denunciar la realidad no visibilizada de las injusticias que se padecen. Este marco de significación que se refiere al esquema interpretativo que va a simplificar y a condensar la realidad social nuevamente en conflicto. Se enfatiza la producción y difusión de estos elementos, perdón, ideológicos y simbólicos que se presentan durante el proceso de transformación de estos movimientos sociales. Y pues llego a mi punto nodal de estudio, que es el 8M de 2021, y con esta foto de los acontecimientos que sucedieron, no hago un análisis semiológico porque me desbordo, pero la imagen es contundente. El gobierno federal se amuralló en 2021 ante la posibilidad de que las mujeres fueran a protestar, y las mujeres lo utilizaron como una expresión, una intervención, consignando ahí pues todas las personas que han sido muertas, todas las mujeres que fueron víctimas de feminicidios, a través de verbalizar y recordar estas listas de sus nombres. Entonces, mi operacionalización de variables para el estudio que hice, pues fue recuperar estos registros discursivos que son de Twitter, que aunque no es un discurso de muchas palabras, pues justamente por ser breve, tiene esta contundencia de representar y condensar simbólicamente o buscar condensar y simbolizar las injusticias que viven las mujeres. ¿Esto para qué? Para poder potenciar la adhesión de las mujeres al movimiento. Nuevamente, creo que al hacer estas expresiones también, sin proponérselo quizá, se construye una identidad, y una identidad que no se construye de manera aislada, se construye de manera contenciosa, se construye frente al otro, frente al patriarcado. En un mismo acto de denuncia estoy enunciando a mi agresor, aunque ni siquiera lo mencione. Como fui viendo que tenía que delimitar mucho el estudio, terminé quedándome con la mirada de las protagonistas, y las protagonistas pues son estos grupos de mujeres y sus protestas. Estoy buscando cuál es esta identidad autopercibida que les da sororidad, que nos las identifica como, o nos identifica como sí mismas, somos de las mismas, somos iguales, frente a un antagonista que está enunciado, pero no es motivo de mi estudio, que es el patriarcado y que son los otros, y que nos miran de manera distinta y que somos objetos de su trato injusto. Entonces busco articular el discurso individual y social, el yo, nosotras, las sí mismas y las desinencias del femenino. Ahí
con honestidad y estoy llegando al momento de analizar los datos y reconocer con humildad que mis aspiraciones han sido excesivas en cuanto a lo que puedo estudiar y estoy en esa reconsideración de hasta a reconocer hasta dónde puedo llegar, sobre todo porque mi investigación es de tipo cuantitativa. Como subcategorías, pues estoy tratando de clasificar estas exclusiones, estas violencias que se están dando, si son discriminaciones, son estigmatizaciones, son racistas, son violentas, la mayoría. Y si son también expresadas, pues aparece también la posibilidad de introducir un lexicón, que lo estoy haciendo. Espero que con algo de éxito, que es pues cómo se está viendo justamente este lenguaje que si es positivo puede detonar aglutinadores sociales y aglutinarnos como grupo y frente a otros grupos pues separarnos, ¿no? Mi ruta de trabajo pues es recuperar estos tweets a través del lenguaje natural y procesarlos a través de técnicas de machine learning y minería de opinión, utilizando herramientas principalmente del lenguaje estadístico R y RStudio, y utilizar el análisis de polaridad. El corpus de análisis son los tweets. Como les decía, estoy buscando estos aglutinadores sociales y los distanciadores sociales, con la particularidad, y quiero enfatizarlo, de que se realiza en 2021 con motivo de este Día Internacional de la Mujer y con la particularidad de que enfrentábamos estas medidas de distanciamiento social que finalmente también detonaron en un alza de las violencias hacia las mujeres que estaban confinadas en sus hogares. Tengo que decirles que cuando se activó la descarga de los tweets, se desbordaron. La participación fue muy grande. Yo, la verdad, no me lo esperaba. Se sobrepasaron los 2 millones de registros y entonces se tuvo que truncar el proceso y recuperarlo 2 días después, en segundo intento, y volver a poner a trabajar las máquinas. Como resultado, obtuvimos casi 1 millón de tweets, ahorita preciso la cifra, y bueno, con toda esa información, luego después empezamos como a limpiar estas palabras, pero también los caracteres que no aportan información, las comas, los puntos, las diéresis. Ha sido un trabajo muy grande, solo para poder tener ya como es organizada nuestra información para hacer los fines exploratorios, y paso a las aproximaciones de los primeros resultados que tengo hasta el momento. Entonces, la primera descarga, tengo 890,466 tweets y en la segunda 88,433. En total fueron 978,899 tweets de todas las combinaciones de palabras. Ah, se me pasaba a decirles cuáles fueron estas palabras que yo seleccioné para hacer la recogida de datos. Fue la fecha del 8M de 2021, violencia a mujeres, marcha feminista, protesta a mujeres, colectivo feminista. Y bueno, esta es otra tabla donde tengo la cantidad de la toma en la primera toma y la cantidad que se tuvo en la toma 2. Me interesó poner una columna de la diferencia porque si ven la diferencia entre la toma 1 y la toma 2 de distancia de una semana, habla de un movimiento que tiene un despunte muy alto, genera muchísimo
convocatoria a hablar sobre el tema, tiene una cúspide muy alta, pero en un periodo de tiempo muy corto, lo que parecería ser como este comportamiento leptocúrtico, ¿no? En esta exploración preliminar también una bolsa de palabras, pues aquí vemos las palabras del 8M, donde aparece feminista, feminismo, incluso todas, lucha, igualdad nuestra. Y en la segunda toma, pues estas palabras claves donde aparecen mucho el oponente, el adversario, palacio, palacio nacional, el zócalo, que es esta área en la cual se circunscribe pues las oficinas del poder patriarcal federal, lo que se identifica como el poder patriarcal federal. También llama la atención, por ejemplo, ahí estas dos palabras, el nombre de una mujer, Maricela Escobedo, que como ustedes deben de saber, pues es una madre que activista que estuvo en búsqueda de castigar al que se castigara y no quedara impune el feminicidio de su hija, y haciendo esa lucha pues pierde ella también la vida, es también muerta. Entonces, en esta examinación de esta nube, pues encuentro palabras como lucha, igualdad y feminismo, y entonces lo puedo también correlacionar, como les decía, con el enmarcado de motivaciones. También veo esta manera en que se construye al antagonista, al Poder Ejecutivo Nacional, lo cual puede estar en esta construcción de identidades de quién soy yo y frente a quién me estoy construyendo. También sacamos con la ayuda del equipo que me está ayudando los hashtags. Estos hashtags, pues en lo más alto encontramos Ni Una Más y Feministas, donde estamos hablando de que este grupo de mujeres está pues hablando de que no falte ni una más. Es referencia a los feminicidios. Y aquí, bueno, aparecen también otras palabras que es necesario explorar. Aparecen medios como el ABC Noticias, Zócalo, como este espacio en el que está ubicado el poder patriarcal. Ah, pero por aquí también teníamos otras palabras que aluden también a medios de comunicación. Aparecen también otras palabras de donde estamos hablando de estados, entonces también será necesario investigar qué era lo que estaba sucediendo en esos estados, si se trataba de que un alza, por ejemplo, en los feminicidios. Y así sigo avanzando, estoy contabilizando otras combinaciones que puedan tener relevancia. Estoy agrupando también, por ejemplo, palabras como feminista, feministas en plural, feminista en singular, feminismos, que tienen un mismo sentido. También aparecen, perdón, algunas menciones como los colectivos, las fieras fierras, están también por ahí las brujas del mar, las malcriadas, etc. Hay otras que aparecen por ahí. Y bueno, en cuanto a la polaridad, pues busqué la posibilidad de encontrar un lexicón. La dificultad que me encontré en esta parte es que la mayoría están en inglés, como que el inglés está posicionado pues para hacer las investigaciones. Entonces no hay lexicones hasta lo que he estudiado. A lo mejor ustedes me pueden hacer alguna recomendación. Un lexicón en español es difícil. Sin embargo, utilicé uno que utilizó Pedrosa Marchena de la Universidad de Guadalajara, el lexicón de Afín, y pues lo traduje al español. Y también utilicé de ese trabajo, ese estudio que ella hizo, las palabras que ella aportó
que encontró como nuevas, que no las quiero ni mencionar, porque me da algo de pudor. Pero sí, son muy violentas para las mujeres, pero ahí están al final del último párrafo. Comúnmente no soy tan pudorosa para el estudio. En fin, palabras con polaridad negativa, ¿a qué me estoy refiriendo? A estas palabras donde los sentimientos están cargados de sentimientos negativos, como coño, perra, bastardo, negros, puta que lo encontró, macherena, violación, violador, y bueno, pues es esta agresividad, que también tienen un peso, que es como la intensidad de la agresión o de lo negativo que contiene la palabra, y también las de polaridad positiva, tratando de encontrar estas voces que permiten la sororidad. Entonces se ve a este movimiento de mujeres como una celebración, con amor, como un triunfo, como algo positivo, impresionante, ganador. Como reflexiones finales, pues yo les diría que considero que a través del lenguaje es posible analizar de manera empírica estas tareas de encuadre de los movimientos sociales de mujeres y encontrar a esta definición de las protagonistas y cómo se ven y cómo definen a sus antagonistas, al patriarcado. Y que bueno, que no son solamente los tweets, no son solamente oraciones gramaticales, sino que nos dan la posibilidad de explorar de manera empírica cómo se lleva a cabo esta interacción en la esfera virtual. Y pues hasta ahí terminaría. Muchas gracias, agradecerles por sus atenciones y bienvenidas todas las consideraciones que me puedan hacer, porque ya me urge cerrar mi tesis y pasar a entregar el extenso, los resultados y defenderla en la medida de lo posible, porque quisiera pasar a una segunda fase en donde pueda explorar también la parte cualitativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, vamos ahora a dar la palabra a la doctora Gabriela Suez para sus comentarios. Bueno, primero voy a agradecer la invitación a escuchar este trabajo y decir que me siento privilegiada por hacer algunos comentarios que espero que puedan aportar a, como dice Elizabeth, que su tesis alcance mayor precisión y la pueda cerrar, ¿no? También, bueno, pido un poco disculpas si por ahí soy un poco desordenada en los comentarios. Voy a tratar de hacerlos más o menos en el orden en que apunté, que fue como fue Elizabeth exponiendo. Entonces, a lo mejor puedan ser un poco desordenadas. Como los apunté, en todo caso, Elizabeth, si luego me dejas tu correo, yo te lo puedo pasar por escrito sin ningún problema. Bueno, yo voy a comenzar diciendo que afortunadamente en México y en América Latina en general hay una gran tradición de estudios de lo que llamamos el ciberfeminismo y el rol de las redes sociales en la construcción del feminismo como movimiento social, y no solamente en su construcción, sino también en su transformación, porque el feminismo no es el mismo luego de que se pasa por esta cuarta ola, digamos, ¿no? El feminismo se transforma en otra cosa. O sea, pasa de ser un movimiento social tradicional, tal como lo conocemos, a ser un fenómeno sumamente complejo, formado por diferentes capas, en donde hay un núcleo duro, ¿no? De
colectivas y de mujeres militantes altamente comprometidas con las políticas feministas, hasta que pasa también a ser una especie de lenguaje de construcción identitaria para las más jóvenes y una posibilidad de conocer la, digamos, la necesidad que existe de tener una equidad de los derechos y de la obtención de justicia frente a la violencia. Entonces, yo pienso que la principal contribución de las redes sociales hacia el feminismo es en transformarlo en un movimiento, en complejizarlo, en ser sumamente complejo y en poder aglutinar muchas capas. Creo que en los últimos años ha habido una gran cantidad de estudios en relación al ciberfeminismo, tanto en México como en América Latina, de la que se puede, digamos, en la que se puede abrevar y en la que en todo caso le damos también a Elizabeth la bienvenida, pero es interesante también pensar que Elizabeth no está sola en este reto, sino que también está Lidia García González, está esta autora que se llama Esquivel, que no me puedo acordar el nombre de pila, está Esquivel Domínguez, está mismo Doris Milda Flores Márquez, está Concepción Castillo González, está Claudia Laudano en Argentina. Hay un montón de investigadoras que están trabajando el ciberfeminismo y que sería interesante incorporar esas miradas a la tesis, porque hay un estado del arte. Esto, digamos, más o menos como para decir, me parece que tiene que situar, esta tesis tiene que situarse en un campo de estudios que podría denominarse tal vez el ciberfeminismo latinoamericano, y poder revisar a las autoras y poder ver cuál es el aporte de esta tesis a ese campo de estudios, ¿no? Luego, yo creo que tendría algunas cuestiones para preguntar también y para señalar en la exposición de Elizabeth, que tienen que ver, por ejemplo, con esta cuestión, esta interrogación que me ha gustado mucho que ha hecho acerca de si lo que sucede en las redes sociales es análisis del discurso. Que es una pregunta que yo también me he hecho mi propia tesis, y que más allá de la respuesta me parece interesante la interrogación, y me parece interesante que Elizabeth haya buscado a sus autores que, digamos, sostengan la idea de un análisis del discurso en las redes sociales. Sin embargo, yo creo que el concepto de análisis del discurso realmente se choca con un análisis de Big Data, un análisis cuantitativo y un análisis en realidad de búsqueda de patrones. Porque finalmente sí es cierto que hay un espíritu del análisis del discurso, en el sentido de que las redes sociales son lenguaje puesto en acción, son lenguaje que circula, es dinámico, ¿no? O sea, es el lenguaje en su materialidad real, digamos, no es el lenguaje teorizado. Entonces sí es cierto que hay un espíritu del análisis del discurso, pero luego en realidad cuando vamos a hacer los análisis al campo, lo que pasa es que para hacer análisis del discurso no nos cierran las categorías del análisis del discurso. Esto es lo que me parece que le sucede a Elizabeth cuando dice, bueno, yo la verdad es que acá medio que me trabé y pensé que podría hacer algo más y me vi un poco limitada. Bueno, ¿no? En algún momento tú dices eso cuando muestras tu cuadrito de Excel de las variables que tú definiste. Y a mí me parece que esto es porque precisamente cuando se analizan datos tomados de las redes sociales, lo que se busca es una emergencia,
Vamos a procesar los datos, por ejemplo, con las nubes de palabras, con un análisis de frecuencia de palabras, que eso es exactamente lo que tú muestras, un análisis de frecuencia de palabras, y vamos a ver qué sentidos emergen de ese análisis de frecuencia de palabras. O sea, se trabaja con lo emergente más bien y no con las variables predefinidas del investigador. Eso es justamente medio que es lo que tenemos que relegar un poco, o sea, predefinir todas nuestras variables. A lo mejor alguna podemos predefinir, pero la verdad es que estamos a veces un poco sujetos a aquello que nos ofrecen los datos, vamos a decir, ¿no? Entonces ahí hay como un cambio de cabeza, porque cuando nosotros venimos haciendo análisis del discurso en el discurso convencional, el discurso publicitario, el discurso político, todos esos discursos que se analizaban cuando se inventó el análisis del discurso en los años 70, cuando hacíamos esos análisis nosotros podíamos predefinir unas variables. Ahora, en realidad, no tenemos un material tan articulado, tan lineal, tan lleno de figuras retóricas como, por ejemplo, podría ser el discurso político de los años 80, en donde nosotros podíamos hacer un análisis del discurso, como nos enseñaba Bandig, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un choque. Yo creo que el análisis del discurso como concepto, como aparato conceptual, inspira estos análisis. Están ahí detrás, están formando al investigador, a la investigadora. Pero no sé si se pueden aplicar como metodología y técnica. Creo que las metodologías y las técnicas ahí son, como tú bien haces, tu análisis de frecuencia de palabras, puedes trabajar como trabajó Skibel con las redes de hashtags que como conectan, digamos, las expresiones y ella empieza como a encontrar un feminismo en red. Puedes trabajar con la metadata que te da la recepción de los tweets, los likes, los retweets, como he trabajado con mi equipo, hemos trabajado ese tema de la visibilidad algorítmica del feminismo, pero yo dudo que eso sea un análisis del discurso. Para mí esto es identificar patrones, regularidades, que luego nos lleva a una interpretación. Como te digo, sí me parece que el análisis del discurso está subyacente y nos ha formado para poder, por ejemplo, darle una interpretación a una nube de palabras. Pero no creo que es lo que estamos haciendo metodológicamente. Por esto de que trabajamos con las emergencias, con lo que sale, con lo que procesamos y sale, y lo vemos, incluso lo visualizamos, y postulamos una interpretación sobre eso, ¿no? Algo que, por ejemplo, Franco Moretti, desde la literatura, ha trabajado como lectura distante, lectura cercana. Tal vez, a lo mejor, ese posicionamiento, lectura cercana, lectura cercana, te puede hacer más afín, ¿no? Porque él trabaja leyendo la literatura en términos cuantitativos para encontrar patrones, ciclos y regularidades, por ejemplo. Que me parece que es lo que vas a hacer tú, encontrar patrones, ciclos y regularidades y tratar de interpretarlo. Entrando entonces en este tema de el número de frecuencias, las frecuencias de palabras que mostraste ya hacia el final de la exposición, tú te, por el momento te concentras en las palabras más frecuentes o las palabras que más aparecen.
Ahí yo te haría algunas sugerencias, por ejemplo, primero tratar de, no diría eliminar, pero no te concentres en las 10 primeras palabras, por ejemplo, porque esas son recurrentes. Esas son las que aluden a finalmente el objeto de estudio, el feminismo, el 8 de marzo, la marcha, ¿no? Entonces son un poco como recurrentes, les falta sentido. Para saber un poco más, para conocer un poco más sobre el fenómeno, nos tendríamos que ir un poquito más abajo, ¿no? En el ranking. Entonces, por un lado, esto trata como de apartar, tal vez te puedes construir una nubecita que no tenga estas palabras que son las que definen al fenómeno, para ver qué es lo que viene después. Ahí es donde está la novedad. También dice mucho lo que no tiene frecuencia de palabras. ¿Qué será lo que no tiene frecuencia de palabras en este corpus? Me pregunto yo, me da mucha curiosidad saberlo, porque lo que no tiene frecuencia también dice algo. Podrían ser palabras violentas, por ejemplo, y estaríamos, la verdad, bastante contentas de que las palabras violentas contra el feminismo no abunden, o podría ser un lenguaje feminista más, como, no sé, más del movimiento social, del core del feminismo, que a lo mejor también tampoco tiene, no, pero es mucho bueno, no lo sé, ¿qué habrá ahí abajo? Pero lo que está abajo también tiene su importancia, en términos de que está abajo. Y por el otro lado también se puede probar, si tú tienes una tabla, seguramente que tienes una tabla de frecuencias, con algunas palabras específicas que denoten problemas feministas. ¿Dónde está en esta tabla la justicia? ¿Dónde está en esta tabla el feminicidio? ¿Dónde está en esta tabla el patriarcado? Ir probando, ¿no? Con diferentes palabras que hacen al centro de las cuestiones feministas. Luego, tú dices que hay unos colectivos que aparecen por ahí. Este es un punto bien interesante porque yo creo que realmente lo que aporta, lo que transforma, la transformación principal de las redes sociales al feminismo es que el feminismo se fragmenta. Y los colectivos sociales ya no son los que están en la primera línea. A lo mejor eso sí ha pasado, bueno, yo he trabajado eso en el caso de la legalización del aborto en Argentina, que fue un caso muy particular del feminismo en donde hubo tanta organización atrás de la campaña, tanto de la movilización callejera como de lo que sucedió en las redes, pero hubo tanta organización colectiva tan pensada por los propios colectivos pro derechos que finalmente se impusieron a las influencers, a los medios de comunicación, a un montón de actores que suelen ir dando vueltas por las redes sociales y que están siempre en los top, ¿no? Por ejemplo, las microcelebridades, los famosos, los políticos, qué sé yo. Bueno, no, los que ganaron el toque en ese caso fueron los movimientos sociales pro derechos, pero porque hubo una organización muy, muy, muy fuerte atrás. Pero si no es ese caso, el caso, por ejemplo, de la eliminación contra la violencia de las mujeres, lo que nos muestra es que sí, los influencers, las microcelebridades, los músicos, los políticos, las políticas, los periodistas, las periodistas, ganan un montón de visibilidad en esa agenda y no tanto los movimientos sociales. ¿Y entonces qué pasa con eso? Ahora bien, también habría que preguntarse si eso es discurso o cómo tú relacionas a los actores con el discurso, ¿no? O si tú, por ejemplo, podrías segmentar y decir, este es el discurso de los
de los movimientos sociales o de las colectivas, este es el discurso de las influencers, este es el discurso de los medios en las redes sociales, este es el discurso de las usuarias ordinarias, y entonces ahí hacer una fragmentación, porque yo no olvido que tú estás estudiando el discurso, entonces también habría que ver cómo relacionar este quiénes con el lenguaje. Y bueno, acerca de los lexicones, no sé si lo que estás buscando son lexicones de sentimientos, o de hate speech o de lenguaje de odio. Yo la verdad que de lenguaje de odio no conozco. De sentimientos, sí, hay por lo menos tres que están traducidos al español, y el que es el que llamamos NRC, National Research Council, porque lo hicieron unos investigadores de Canadá financiados por NRC y le pusieron el nombre de financiado, como si yo me hiciera mi lexicón y le llamara con así. Bueno, el NRC da 8 sentimientos y hay una traducción al español, que en todo caso te la puedo alcanzar o está disponible en la web. Bueno, más o menos aquí yo cerraría mis comentarios. Yo te felicito realmente por el trabajo, es un esfuerzo grande, se sabe poco. Estuve tratando de explorar Eminente y no recuerdo un trabajo puntual publicado sobre el 8 de marzo. Sí, están los casos de los hashtags, de Ni Una Menos, aborto legal. Nosotras tenemos otros datos, yo viajo sola. La verdad es que del 8 de marzo no recuerdo. Con lo cual, eso me parece muy interesante. Espero, bueno, no estar olvidándome de algún trabajo central, y si es así, me disculpan. Se necesita saber mucho sobre esto. No olvidemos que una investigadora muy importante de México, como es Serva Serna, dice que el feminismo es en realidad el único movimiento que en este momento le hace frente al poder político. Y también se necesita mucho que las mujeres se apropien de las herramientas tecnológicas del análisis de datos, de los lenguajes complejos como es el R, para mí sería fantástico que tú pudieras apropiarte tanto de esto que pudieras luego en el futuro seguir formando a otras mujeres en estos lenguajes de consulta de base de datos. Bueno, creo que con esto cierro y esperaría algún comentario tuyo si quieres responder a alguno de mis señalamientos. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, Elizabeth, antes de pasar a otros comentarios, quiero saber si quieres responder o esperas a ver si hay más comentarios. Y respondes a todo junto. Pues aprovecho para agradecer, tomé nota de todo y los voy a poner en práctica. Sí, me encontré rápidamente muchos tweets que son 1111111, entonces también me intrigó como saber pues que es mayor la cantidad de participación unitaria que estos que están con una frecuencia alta. Entonces, atiendo las recomendaciones. Muchas gracias. Ok, gracias. Pregunto a Marcela y al doctor Gabriel si tienen algún comentario, cualquiera de los dos. Sí, yo rapidísimo, solo algunos comentarios para darle también la palabra a Gabriel y luego a Elizabeth. Bueno, primero lo mismo, Elizabeth, te felicito por
el trabajo que estás haciendo. Me parece que pues es de mucho interés para nuestras áreas de investigación por distintas razones, ¿no? Me quiero concentrar en una parte que es la parte justo metodológica, y creo que sería muy útil muchas de las cosas que ya te mencionó Gaby Suet, ¿no? Acerca de tratar de hacer también una, para mí sería súper interesante que después, cuando hayas terminado la investigación, puedas tener algo publicado que nos puedas compartir, ¿no? Sobre la experiencia metodológica que implica hacer este tipo de trabajos, porque creo que cada vez tenemos, bueno, somos más colegas, ¿no? Y estudiantes también que están interesados en tratar de indagar nuevas formas de acercamiento metodológico a través de distintas herramientas y plataformas, ¿no? Pero bueno, digamos que pasar de este elemento únicamente descriptivo observacional a una parte mucho más analítica y, digamos, pero metodológicamente y teóricamente sería muy importante, ¿no? Tener como la experiencia que has llevado, los retos que has enfrentado, ¿no? Y cómo has ido sorteando varios de ellos. Y lo segundo es un poco también en el tono de lo que te decía Gabriela, hasta dónde es válido y podemos hacer análisis de discurso específicamente en Twitter, ¿no? Digo, he visto algunos, por ejemplo, algunos trabajos que lo hacen en Facebook a través de discusiones o salas de chats o, ¿no? Digamos que te permite ampliar o por lo menos tener como un acercamiento un poco más grande a textos, ¿no? Donde entonces sí te das cuenta cuando hay un enganche en una temática. Pero en Twitter, ¿qué retos enfrentas, ¿no? También en este cruce que tienes que hacer conceptual para poder hablar en verdad de enfrentamientos discursivos, ¿no? Eso, digamos, este sería como una de mis preguntas y comentarios para que nos compartas qué reflexión tienes acerca de esto, ¿no? De este, digamos, problema teórico, conceptual y metodológico, ¿no? Que creo que cruza ambos niveles. Y bueno, pues de nuevo te felicito y pues te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a compartir el trabajo, porque bueno, parte del justo de la intención de este seminario es conocer, ¿no? Lo que están haciendo los estudiantes y colegas en las temáticas que aquí abordamos. Y también, bueno, pues compartir si es que podemos y mejorar y hacer comentarios y ir haciendo también mayor comunidad, ¿no? Sobre estas temáticas que, como decimos, pues ahora son cada vez más importantes, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Eduardo. Gracias, Marcela. Gabriel, ¿tienes algo que agregar, por favor? Gracias, Eduardo. Lo que quiero resaltar, bueno, varias cosas ya han sido comentadas, solo quiero profundizar un poco más en términos de lo metodológico. Me parece que es, hasta el momento de lo que lleva Elizabeth, una de las partes más sólidas y más robustas en la construcción de su trabajo de tesis. Ella ya lo mencionó, ha recibido el apoyo de un equipo del CIMAS, es el Centro de Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y vamos, justo lo que decía ahorita un poquito Marcela, es decir, el estudio de estos entornos y de estos levantamientos de datos que se hacen a partir de esa recogida de datos es más o menos emergente. Entonces, lo que está haciendo Elizabeth va a la par de lo que otras personas están realizando en otras partes del mundo, y cada una de estas experiencias va sumando a lo que se va a convertir después en una trayectoria metodológica, es decir, el cómo se hace esto. Esto es lo que se está construyendo en este momento. Y entonces, vamos, como ya se te dijo, Elizabeth, como ya se destacó, creo que va a ser una parte muy importante y una de las grandes aportaciones a la tesis. Y en relación con lo del discurso, esto que le voy a decir, la verdad, no se me había ocurrido hasta ahorita que les escuché, que las escuché principalmente. ¿Es un tweet un discurso? Yo tampoco lo sé. Y también tengo dudas. No sé si lo sea. Pero dos tweets, tres tweets
10 tweets, 15 tweets de la misma fuente, de la misma cuenta, probablemente eso sí pueda constituirse como un discurso, en tanto encadenamiento que nos permite identificar o algún posicionamiento ideológico, etcétera, etcétera. Entonces, aquí surgió algo muy interesante, Elizabeth, que luego tenemos que platicar. Si esa pudiera ser entonces una forma de argumentar que es un análisis de discurso, si es eso lo que tú decides hacer, recuerda que yo nomás guío, y aquí quien realmente toma las decisiones eres tú. O si te quieres ir más bien por lo que te decía Gaby hace rato, esta identificación de patrones, ciclos y irregularidades y de la interpretación de lo que esto se está dando, que entonces sí quizás no sea del todo un análisis de discurso. Pero vamos, esta idea que me surgió ahorita de este encadenamiento de tweets, de varios tweets, de más de un tweet, desde una sola cuenta, eso a lo mejor sí pudiera hacerlo, y vamos, insisto, luego lo discutimos. Y agradecer nuevamente por el espacio, Rebeca, si ves la grabación, muchas, muchas gracias. Marcela, Eduardo, de veras, muchas gracias. Gaby, por tus comentarios siempre tan precisos y tan acertados. Entonces, muchas, muchas gracias. Agradecemos de veras de todo corazón el espacio y todas estas observaciones que están haciendo a Elizabeth. Y si hay más, pues adelante, lo seguiremos agradeciendo. Gracias. Ok, gracias Gabriel. Bueno, yo quiero solo comentar, agregar un poco lo que dijo Gabriel sobre esta idea del análisis de discurso. Yo creo que también es interesante mirar cómo clasificar toda esta información que tienes, Elizabeth, ¿no? Porque, bueno, a ver, si tienes tweets, son un solo tweets que no fueron retuiteados, no fueron retomados, pero que ves una repetición, que es lo que dice Gabriela, esos patrones, bueno, yo sí lo entiendo, pues no, tal vez no inclinarte hacia una identificación de patrones o un análisis de discurso, pero tal vez los dos y confrontarlos, y ver qué es lo que te dicen, ¿sí? Y ver cuál te ayuda mejor a describir, pues, tu fenómeno, ¿no? Creo que por ahí va un poco la pista, ¿no? Yo te recomendaría hacer eso, ¿sí? Y claro, no olvidar todo tu marco teórico, ¿no? La teoría feminista, la cual desconozco mucho, pero creo que en tu presentación me hubiera gustado ver más al respecto, ¿no? Hay un posicionamiento al respecto, seguramente lo tienes en la tesis, pero hubiera sido interesante para un poquito mejor, tal vez, entender tus elecciones de los datos y lo que estás haciendo, ¿sí? Ahí un poco me hizo falta articulación para mí. Bueno, ¿quieres responder a lo que te ha comentado Marcela, Gabriel? Bueno, lo poco que yo dije, te damos la palabra y después tal vez, Marcela, tenemos comentarios de la gente que está viéndonos en el canal de YouTube. Pues a ese respecto de los comentarios que me hacen, tomo nota y muy agradecida, porque sí, creo que son consideraciones muy valiosas que van a enriquecer el trabajo y que quizá pues estaba soltando o dejando pasar, y estos nuevos miradas también me hacen mucho sentido para fortalecer el trabajo. Muchas gracias. Ok, gracias. Marcela, ¿sabes si tenemos comentarios en línea? No, yo revisé ahora y no teníamos comentarios. Igual tenemos un delay, pero me parece que no tenemos comentarios y preguntas en el chat. Entonces, bueno, gracias. No, y solo quería ahondar un poco en esto que justo comentaba Gabriel y que me parece fundamental, ¿no? Digo, igual va a ser decisión de Elizabeth cómo lo quieras enfrentar, pero creo que todas estas decisiones metodológicas, y siempre se lo sugiero a las y los estudiantes, que vayan tomando nota de todas las decisiones que van haciendo, ¿no? Porque a veces, pareciese como que las tomamos de forma rápida, pero no es así, ¿no? Tiene toda una reflexión, y creo que eso es muy importante tenerlo, obviamente, en la tesis, pero después en lo que vayas a publicar,
porque creo que nos permite ir mirando hacia dónde vamos a construir también conceptos, ¿no? ¿Qué significaría posicionar un discurso? Yo, la idea de Gabriel me parece sumamente sugerente, ¿no? Porque yo también pensaba eso, bueno, pero a ver, hay tweets, ¿no? Todos los hilos tienen en realidad el objetivo de, ¿no? Establecer, digamos, un discurso mucho más largo, de posicionar ideas, ¿no? Pero hay otras formas de posicionar ideas que no siempre vienen con un hilo de tweets, ¿no? A veces viene, por ejemplo, con la repetición de una idea, ¿no? Entonces, constantemente estar lanzando una idea o lanzar una idea, no la misma persona, pero sí de distintas cuentas, y entonces eso también genera, digamos, posiciona por lo menos o una idea o una temática o una discusión, ¿no? Entonces, a lo mejor yo pienso y digo, iría categorizando, ¿no? También estas formas distintas y nombrándolo de alguna manera, bueno, esto es posicionar una idea, o esto es en verdad establecer un discurso, o esto solo es, digamos, en términos también de la provocación, ¿no? Hay provocaciones también, hay, digamos, creo que tiene un, en general, todo lo que sucede en Twitter, ahora X, tiene una dinámica muy particular que a veces no se replica, ¿no? En ninguna otra red social. Y entonces creo que dar cuenta de esas particularidades es lo que le daría mucho, mucho sabor a tu propia investigación y también nos daría pistas de cómo analizar otras temáticas en torno a eso, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, Eduardo y yo hemos tratado de investigar cosas que tienen que ver con discursos científicos, por ejemplo, ¿no? Y entonces hemos establecido otros parámetros para decir, bueno, cómo es que se está hablando de una temática en particular, ¿no? O qué tipo de sujetos están hablando. Pero me gusta mucho, ¿no? Ver tu trabajo porque entonces creo que podemos comparar y también nos da pistas de cómo nosotros estamos abordando nuestros propios fenómenos. Pero bueno, solo quería agregar algo de eso a lo que habían comentado. Gracias, Marcela. A mí también me hizo pensar en ese trabajo que hemos hecho, el discurso de los imaginarios sociotécnicos, ¿no? Que aquí tomé varias notas para revisar uno de los autores que comentaste sobre el análisis de discurso. Y bueno, ¿no? Espero aprender cosas de esta presentación. En fin, si no hay más comentarios, creo que podemos dar por terminada esta sesión. Solamente les quiero decir que la próxima sesión prevista y por confirmar es para el 24 de octubre. Están al pendiente de los canales de difusión del Instituto de Investigaciones Sociales y por supuesto de nuestro correo electrónico que a través del cual nosotros mandamos las invitaciones a las sesiones o también de las redes sociales, ¿no? Que ahí estamos en Facebook como Seminario de Estudios Interdisciplinarios de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, si no tienen algo más que agregar, les doy las gracias. Felicidades, Lisset, por tu trabajo. Y espero pronto ver tu tesis concluida. Gracias, bueno. Gracias a todos. Gracias a todos, Gaby, Gabriel, Elizabeth. Nos vemos. Buenas tardes, bueno. Chao. Buenas tardes. Hasta pronto, Gabriel. Un abrazo grande. Igual. Adiós. Bueno, con todos los demás, nos vemos en los pasillos. Nos vemos, Gabriela, Marcela, Elizabeth. Bye. Marcela, un beso grande. Eduardo, hasta mañana. Bye.